En este video vamos a aprender a tejer este lindo ponchito tejido a crochet, paso a paso. Este ponchito está tejido en el punto arbolitos, que en un video anterior a este les enseñé a tejerlo en colchita de bebé. Este ponchito está tejido para una bebé de 6 meses a un añito. Pero en este video les voy a dar las medidas exactas para que lo tejan para cualquier edad. Los materiales que vamos a usar son 120 gramos de lana delgada de color rosado bebé y 120 gramos de lana delgada de color blanco. Y vamos a tejer con un crochet número 2. Y si van a tejer un ponchito más grande, usarán el doble de las lanas. Recuerden que son lanas delgadas, no gruesas. Y para tejer la muestra pueden usar cualquier lana que ustedes tengan en casa. Para comenzar a tejer este poncho, les voy a indicar por dónde vamos a empezar a tejer. Este poncho vamos a comenzar a tejer desde el cuello. Este cuello que ven acá, hacia abajo. O sea, es decir, así. Vamos a tejer unas cadenas alrededor de la cabecita de la persona que vamos a tejer y sobre esa base vamos a tejer todo este punto. Este poncho que ven aquí es para una niña de 6 meses a un año. Aquí hemos aplicado 132 cadenas alrededor de todo el cuello para empezar a sacar estos puntos. Estas cadenas son exactas, especialmente para este punto arbolitos. Ahora, si desean tejer este punto y este ponchito para otras personas, aquí les tengo las medidas exactas para las cadenas del cuello. De 6 meses a un año van a tejer 132 cadenas. Si van a tejer de 2 años a 6 años, van a tejer 148 cadenas. Si es para una niña de 7 a 14 años, van a tejer 164 cadenas. Y por último, de 15 años hasta adultos, señoras, señoritas, pueden tejer 180 cadenas. Ya no varía la cantidad de cadenas, pueden tejer 180 cadenas. De acuerdo a esto, ustedes van a elegir qué cantidad van a tejer, de acuerdo a la persona y a la edad de la persona. Pueden elegir cualquiera de estas cuatro cantidades. Ahí lo tienen. En este video les voy a enseñar a tejer un ponchito igual que este punto, pero pequeño. Ustedes ya, de acuerdo a las medidas que les he dado, van a tejer el poncho grande. Voy a tejer este ponchito de muestra con 68 cadenas. Primero vamos a tejer esto y luego van a aplicar esto que ven aquí. Primero las 68 cadenas. Luego que han tejido las 68 cadenas, así como ven ahí, las van a unir así derechitas todas las cadenas en forma circular. Lo vamos a unir al primero con un punto deslizado. Meten el ganchillo y jalan. Luego tienen esto. Esto va a representar alrededor de la cabecita, de cualquiera de las medidas que les he indicado, para niño o para adulto. Van a hacer de cuenta que son las cadenas que han tejido de acuerdo a las cantidades que les he dado. Una vez que tienen todas sus cadenas completas, unen y levantan tres cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y en ese mismo lugar, en esa cadena donde han empatado, van a tejer un punto alto al lado de las cadenas. Luego dos cadenitas. Y en ese mismo lugar, en esa misma cadenita, van a tejer dos puntos altos. 1 y 2 puntos altos. Luego que tienen esto, vamos a aplicar el punto. Van a doblar así por la mitad. Y en esta primera mitad, y esta es la segunda, vamos a tejer lo mismo. En este lado y de este lado van a ir lo mismo. En estas primeras
35 cadenas, vamos a tejer 4 grupos de 7 puntos altos. A los 4 grupos de los 7 puntos altos me refiero a esto. 7 puntos altos, 7 puntos altos, igual aquí, igual. Así empieza el punto, con 7 puntos altos. Estos que ven aquí, vamos a tejer 4 veces para la muestra. 1, 2, 3, 4. Luego de esto van a tejer una cadenita. Y en la base también van a dejar una cadena y van a pasar a la segunda cadena. Y van a tejer un punto alto. Y así en cada punto alto van a repetir 7, contando con este primero. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Luego que tejen los 7 puntos altos, tejen una cadena. En la base dejan una cadena y pasan a la segunda. Y vuelven a tejer 7 puntos altos, igual que estos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Tejen una cadena y nuevamente van a repetir 2 veces más esto aquí, o sea 4. Recuerden que este es un poncho pequeño para muestra. Pero ustedes, si están tejiendo las cantidades exactas que les he dado de cadenas, les voy a indicar cuántos van a tejer en cada edad. Si están tejiendo un poncho de 6 meses a 1 año, en las primeras 67 cadenas van a tejer 8 grupos de 7. O sea, me refiero a esto, lo que les dije, en la primera mitad. Aquí en la mitad, en esta donde yo estoy tejiendo 4 grupos de 7, ustedes van a tejer en este caso 8. En la primera mitad, solo hasta aquí, ya que de aquí se repite lo mismo. Aquí van a ver otros 4 igual que esto. Ustedes tejerían otros 8, aquí 8 y aquí 8, si es para una bebé de 6 meses a 1 año. Y si están tejiendo de 2 años a 6 años, en las primeras 75 cadenas van a tejer 9 grupos de 7. Si están tejiendo de 7 años a 14 años, en las primeras 83 cadenas van a tejer 10 grupos de 7. Y por último, si es para ustedes el poncho, o sea de 15 años a más años, van a tejer en las primeras 91 cadenas 11 grupos de 7. En las primeras 91 cadenas. Recuerden que esto viene del anterior que les dije, que se tejían 180 cadenas. Una vez que tejen los 4 grupos de 7 para este poncho de muestra, hacen una cadenita después de los 4. Ustedes en este caso van a hacer de acuerdo a las medidas después de los 8 o después de los 9, después de los 10 o después de los 11 grupos de 7. De acuerdo a las edades que hayan elegido. Tejen una cadena y dejan una cadena de nuevo en la base y pasan a la segunda. Ahí van a tejer 2 puntos altos, 1 y 2 puntos altos. Luego 2 cadenas y en ese mismo lugar 2 puntos altos. Y como se darán cuenta, esto representa lo mismo que teníamos aquí al principio. Así. Y representa la mitad del poncho. La mitad. Nos falta tejer la otra mitad. Para eso les indicaba que de aquí hasta aquí es un solo tejido. Y de aquí vamos a repetir todo ahora de este lado. Vamos a tejer lo mismo. 4 grupos de 7 puntos altos. Una cadena. Dejan una cadena en la base y pasan a la segunda. Y vuelven a tejer todo lo mismo, 7 puntos altos. Acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Y así van a repetir todo hasta completar estas cadenitas. Luego que completan los 4 grupos de 7, tal como ven ahí, aquí también
Aquí es lo mismo. Llegan al último y exacto les va a sobrar una cadenita. Van a tejer una cadena más y van a empatar aquí con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Ahí. Luego van a hacer otro punto deslizado dentro de estas dos cadenas o debajo de ellas. Así. Y van a levantar tres cadenas. Y vamos a volver a repetir todo esto dentro de estas cadenas. Un punto alto dentro de las cadenas, dos cadenas y en ese mismo lugar dos puntos altos, uno y dos. Ahí está. Y a partir de aquí ya vamos a tejer la segunda vuelta. Pero lo primero que me importa que aprendan es esta primera vuelta, ya que va a representar la base para que tejan todo el poncho. Esto lo que estoy haciendo acá es una muestra. Voy a tejer un poncho pequeño, como para una muñeca. Aquí tengo la medida exacta de la primera vuelta para el ponchito para una bebé de 6 meses a un añito. Les dije que tenían que tejer 8 grupos de 7 y me refería a esto. A estos 8 grupos que ven acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A estos primeros 8, ya que la otra mitad es lo mismo. Igual tenemos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y esta es la medida exacta de la que deben de tejer ustedes para una bebé de 6 meses a un añito. Sobre esta base van a tejer todo el punto y lo que les estoy enseñando en la muestra, ya que es lo mismo. La única diferencia son la cantidad de estos grupos de 4. Aquí tengo 4 y aquí tengo 8. Y aquí también tengo la medida exacta para una niña de 2 años a 6 años, que tienen que tejer 9 grupos de 7. Como ven acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La otra mitad también hay 9 grupos de 7. Esto tienen que tejer igualito para que apliquen el punto, para una niña de 2 a 6 añitos. Esta es la base. Igualmente, para una niña de 7 a 14 años, vamos a tejer 10 grupos de 7. Al igual, tengo una primera vuelta ya tejida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como ven, ahí están los 10 grupos de 7. Y en la otra mitad también están lo mismo, tal como les estoy indicando aquí. Para una niña de 7 a 14 años. Y sobre esta base van a tejer lo que les voy a enseñar en la muestra de poncho. Y por último, si van a tejer para personas adultas o mayores de 15 años a más, van a tejer 11 grupos de 7. Igualmente también tengo esa medida. Si van a tejer un poncho para ustedes, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de 7. Ahí está. Si van a tejer para personas grandes, van a tejer así igualito. 11 grupos de 7 de este lado y 11 grupos de 7 de este lado. Y sobre esa base vamos a aplicar el punto. Luego que han aplicado todo lo que les he mencionado, vamos a tejer el punto. Estamos en esta primera fila. Vamos a comenzar a tejer las demás filas. Recuerden que para todas las medidas del cuello que les he dado, el punto es el mismo. En este caso estamos tejiendo una muestra que van a aplicar el mismo punto en el poncho real. Luego que se han quedado aquí donde hemos tejido, van a tejer una cadena y van a tejer un punto alto en este segundo punto alto que ven. Ahí van a tejer otro punto alto, así, y van a formar un cuadro. Luego una cadena más y otro punto alto en este primer punto alto de este primer grupo de 7. En el primero van a tejer un punto alto. Y hasta ahí tendríamos dos cuadros. Vamos a tejer otro cuadro más. Una cadena, dejan este punto alto sin tejer y pasan al segundo. Ahí tejen un punto alto. Como verán, aquí ya tenemos los tres cuadros.
Luego, de este punto alto, van a tejer dos puntos altos más en cada punto que sigue. Ahí tenemos dos y tres puntos altos. Luego una cadena y vamos a repetir estos tres cuadros. Un punto alto en este último punto. Luego una cadena, un punto alto encima de este primer, de este segundo grupo de 7. Ahí. Una cadena, dejan este punto sin tejer, pasan al segundo. Ahí tejen otro punto. Y esta secuencia vamos a repetir toda esta segunda vuelta. Tres cuadros, tres puntos altos, tres cuadros y ahora nos toca tres puntos altos. Ahí está. 1, 2, 3. Ahora tres cuadros, una cadena, el primer cuadro, una cadena, el segundo cuadro, una cadena, el tercer cuadro. Y así ustedes, en estas medidas que les he dado de los ponchos reales, van a tejer lo mismo. En todos estos grupos de 7 van a aplicar 3 cuadros y 3 puntos altos. 3 cuadros, 3 puntos altos. 3 cuadros, 3 puntos altos. Todo hasta que lleguen a esta mitad. Una vez que completan toda la fila así, con 3 cuadros y 3 puntos altos, aquí al final, para que completen los 3 cuadros, luego de esto tejen dos, para completar los tres hacen una cadena y dentro de estas cadenitas van a tejer lo mismo que hemos tejido aquí. Dos puntos altos, así, y luego dos cadenas. En ese mismo lugar, dos puntos altos, así. Y como verán, aquí ya se formó tres cuadros. Tres cuadros, tres puntos altos, todos. Así van a ser en esta segunda vuelta. Ahora, como estamos en la mitad, como verán, esto es el cuello, estamos en la mitad, todo lo que hemos tejido, vamos a tejer ahora de este lado, en esta segunda mitad. Una cadena y van a volver a ver qué es lo que hemos tejido y cómo hemos tejido. Y todo van a repetir. Un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena para formar los tres cuadros. Ahí tienen los tres cuadros, tales como habíamos tejido aquí. 1, 2, 3. Lo mismo tenemos acá. 1, 2, 3. Y van a repetir todo de nuevo. Aquí corresponden tres puntos altos. Una cadena y ahora los tres cuadros. 1, 2 cuadros y 3 cuadros. Ahora tres puntos altos. Y así van a completar toda esta vuelta. Luego que ya están por terminar toda la segunda vuelta, igualmente, cuando llegan a los últimos dos cuadros, hacen la última cadena y empatan en la tercera cadenita de esta segunda vuelta, con un punto deslizado, así. Y ahí tienen los tres cuadros. Luego, igual como hemos tejido aquí, van a tejer otro punto deslizado por debajo de las cadenas. Y vamos a volver a repetir esto ahora en la tercera vuelta. Levantan tres cadenas, un punto alto, dos cadenas, en ese mismo lugar, dos puntos altos. 1 y 2. Ahora, en esta tercera vuelta vamos a completar solo de cuadros. Una cadena. Y en este segundo punto alto van a tejer otro punto alto. Ahí. Luego una cadena y encima de estos puntos altos van a tejer más cuadros, dejando una cadena. Una cadena encima del punto alto, otro punto alto, para formar los mismos cuadros. Una cadena y ahora corresponde en este punto alto. Un punto alto. Una cadena, dejan este punto del centro y pasan al otro. Ahí tejen otro punto alto. Y así toda esta vuelta van a tejer de cuadros. Todos los van a convertir en cuadros, separados de una cadena. Así van a completar toda la vuelta.
Luego que llegan aquí a la mitad del poncho, en esta parte, tejen igual una cadena y en el centro van a repetir este punto, en el centro. Dos puntos altos, dos cadenas en ese mismo lugar, dos puntos altos. Así, esto, esto y esto va a ir hasta el final. Como les voy a mostrar aquí en el poncho de la bebé, a esto me refiero. Esto que ven acá, vamos a repetir todo hasta el final. Todo. Hasta que terminemos de tejer el poncho. Igual está de este lado, en la otra mitad. Aquí está, en la espalda. Todo eso se teje hasta el final. Una vez que tejen esto, van a repetir todo lo que hemos tejido de nuevo. Una cadena, un punto alto. Una cadena, un punto alto. Una cadena, otro punto alto. Así todo van a tejer puros cuadros. Toda esta tercera vuelta. Luego que ya están por terminar la tercera vuelta de cuadros, como ven acá, están aquí, cuadros, puros cuadros. Hacen la última cadena y igualmente como estamos empatando en estos dos, van a empatar aquí en la tercera cadena. Así. Y dentro un punto deslizado. Como ven, queda como graditas. Ahí está. Y a partir de aquí vamos a hacer el cambio de color. Hacen una cadena. Si desean lo cortan el hilo o si no, lo dejan ahí. Vamos a empatar otro color. En este caso lo vamos a cortar ya que es una muestra. Ustedes también lo pueden cortar, si desean lo cortan. Si no, para las personas que saben llevar dos colores, lo pueden tejer de dos a la vez. Ahora vamos a hacer el cambio de color por el color blanco. Para tejer con el color blanco, ahí mismo donde nos hemos quedado, meten el ganchillo dentro de estas cadenas o debajo de ellas, empatan el blanco y levantan tres cadenas. Uno, dos, tres cadenas. Y vamos a volver a tejer todo esto, lo que estamos repitiendo en cada vuelta. Un punto alto al lado de las cadenas, dos cadenitas, en ese mismo lugar, dos puntos altos. Uno y dos. Una cadena. Y van a tejer un punto alto encima de esta de este segundo punto alto que ven aquí. Ahí. Y luego, debajo de este primer cuadro, un punto alto. Y ahora completan todo ese cuadro con un punto alto. Y lo hemos convertido en tres puntos altos. Este cuadro ahora viene a ser tres puntos altos. Luego vamos a aplicar el punto arbolitos. Hacen dos cadenas y vamos a rellenar. Vamos a empezar a rellenar en este cuadro primero, luego en el que está debajo, luego en este que ven acá, luego pasamos a este y luego al que está encima. Recuerden, este, el de abajo, el del centro, este y el que está encima. De esta forma, hacen lazada. En este primero que les he dicho, meten el ganchillo y jalan la lana o el hilo. Ahí, con una primera lazada jalan y se quedan ahí. Hacen otra lazada y meten el ganchillo y jalan. Y nuevamente, ahí tenemos dos lazadas. Otra lazada en ese mismo lugar, jalan el hilo. Ahí está. De tres lazadas vamos a hacer este punto por cada cuadro. Acá tenemos tres lazadas. Se van a quedar ahí, no los van a completar. Una lazada y ahora vamos a rellenar en este cuadro. Uno. Dos. Tres. Ahora pasamos a este cuadro. A este primer cuadrito que ven acá. Con lazada, tres lazadas recuerden. Uno, le dan la altura así. Hasta llegar aquí a esta altura. Uno. 2 y 3.
Luego de esto que les dije, vamos a rellenar en este y en el que está encima. Lo mismo vamos a repetir de tres lazadas. 1, 2 y 3. Y ahora por último nos falta este cuadro de encima. 1, 2 y 3. Una vez que hacen estos 5 rellenos, 1, 2, 3, 4, 5, hacen por último una lazada y vamos a hacer pasar todos estos hilos que ven acá, todos, menos estas cadenas. Los van a hacer pasar todos, los agarran así y los hacen pasar a todos. Y por último hacen una lazada y hacen pasar todo. Y ahí se forma este punto. Nuevamente, tejen dos cadenas y en este cuadro que ven acá, debajo de estos tres puntos altos, vamos a tejer tres puntos altos más. Primero, un punto alto en este. Luego, uno debajo del cuadro y uno en el punto alto que ven aquí. Y esto viene a representar esto. Luego que tejimos dos cadenas y luego vamos a tejer este punto. De nuevo, vamos a rellenar aquí, aquí, en el centro, aquí y encima. Con tres lazadas, primero 1, 2 y 3. Nuevamente, ahora en este cuadro, 1, 2, 3. Ahora el cuadro del centro. 1, 2 y 3. Ahora en este cuadro que ven aquí. 1, 2 y 3. Y por último en este cuadro que está encima. 1, 2 y 3. Cuando tienen todo, hacen una lazada y unen todos los hilos. Hasta ahí, sin hacer pasar estas cadenas. Por último hacen otra cadena y hacen pasar todo. Tejen dos cadenas y ahí quedó el punto. Luego que tejimos de estas dos cadenas tres puntos altos. Justo debajo de estos tres puntos y este cuadro. Ahí van a tejer tres puntos altos. 1, 2 y 3. Y vamos a volver a repetir este punto. Ahora en este lado, en este y en este otro. Una vez que completan toda esta fila con este punto, como ven ahí, y llegan a la mitad del poncho, tejen dos cadenas y vamos a volver a tejer estos tres puntos altos. Uno en el punto alto, uno debajo del cuadro y uno en este punto alto que pertenece a esto. Ahí van a tejer un punto alto. Ahí está. Luego de esto una cadena y vamos a repetir este mismo punto debajo de estas cadenas. Dos puntos altos, dos cadenas, en ese mismo lugar dos puntos altos. Así. Y esto es lo mismo como si fuese esto. Y van a volver a repetir todo de nuevo ustedes. Todo esto van a repetir ahora de este lado. Van a tejer un punto alto y van a volver a repetir estos tres puntos que ven aquí o los que tienen aquí. 3. En el primer cuadro tejen un punto alto en el centro y luego otro punto alto. Y ahí tienen los tres puntos altos. Luego dos cadenas y van a repetir este punto ahora de este lado. 1, 2 y 3. Nuevamente 1, 2 y 3. Ahora en este que está acá, 1, 2 y 3. Nuevamente 1, 2 y 3. Y por último en este cuadro, 1, 2 y 3. Hacen una lazada y hacen pasar todos los puntos. Una última lazada y hacen pasar todo, hasta las cadenas. Y así van a repetir toda esta vuelta. Cuando ya están completando toda la vuelta, igualmente aquí nos falta un punto.
van a volver a tejer lo mismo. Acá tenemos 3, 1, 2, 3. En este de abajo, 1, 2 y 3. En este cuadrado de acá, 1, 2 y 3. Y en el cuadro que está encima, 1, 2 y 3. Y los cierran todos los puntos. Luego dos cadenas y van a volver a tejer estos 3 puntos altos ahora en este. Primero un punto alto, uno en el centro y el otro encima de estas 3 cadenas. Ahí. Luego una cadena y van a empatar en la tercera cadenita con un punto deslizado. Nuevamente en el centro también con otro punto deslizado. Y vamos a volver a repetir este punto que estamos llevando hasta el final. Levantan 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, 2 puntos altos. Así. Y como ven, ya se va viendo el punto. Vamos a tejer aún con el color blanco. Luego que hemos tejido esta vuelta, vamos a volver a repetir esta primera vuelta que habíamos tejido. 7 puntos altos, una cadena. 7 puntos altos, una cadena. Van a tejer una cadenita y en este segundo punto alto, otro punto alto. Debajo de esta cadena, un punto alto. Y encima de estos 3 van a volver a tejer los 3 puntos altos. Los 3. Y ahí tendríamos los primeros 5. Para completar los 7, 2 van a tejer debajo de estas 2 cadenas. 1 y 2. Y cuando cuentan van a tener 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y viene a ser lo mismo que tenemos aquí, los 7 puntos altos. Ahora vamos a tejer una cadena y otros 7 puntos altos. Una cadena. Y debajo de estas 2 vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Encima de estos 3 puntos altos, otros 3. Completando con esos tendríamos 3, 4 y 5. Debajo de estas 2 cadenas, 2 puntos altos. Una cadena y vamos a volver a repetir el mismo punto. Debajo de estas 2 cadenas, 2 puntos altos. Y así van a repetir ustedes, 7 puntos altos, una cadena, 7 puntos altos, una cadena. Y así van a completar toda esta vuelta o esta primera mitad. Acá tenemos 5, 6, 7. Y como ven, es como si estuviesen repitiendo la primera vuelta. 7 puntos altos, una cadena. Lo mismo es. Estamos empezando a repetir el punto. Cuando pasemos a la otra vuelta, vamos a empezar a repetir esta vuelta. Y en la próxima, esta. Y en la que continúa, vamos a hacer un cambio de color para aplicar este punto arbolitos. Cuando completan esta primera mitad, como ven ahí, y estén llegando a este punto, aquí les va a dar 5 puntos altos. Los otros 2 los van a tejer aquí. Debajo van a poner del cuadro un punto alto. Y en este punto alto van a tejer otro punto alto. Y ahí tendrían los 7 puntos. Luego una cadena y este punto lo van a volver a repetir. 2 puntos altos, 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos altos. Y como ven es lo mismo. Y ahora en esta otra mitad van a repetir todo lo que hemos tejido de este lado. Todo, una cadena. Y van a empezar a tejer los 7 puntos altos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y van a repetir todo lo que hemos tejido ahora. Cuando ya están completando la vuelta, aquí debajo tejen 2 puntos altos y vamos a tejer 7. Acá igual 3. 4, 5. Debajo de la cadena tejen 1, 6. Y encima de la tercera cadena, 1, 7. Una cadena y empatan en la tercera cadena con un punto deslizado. Luego
dentro de estas cadenas un punto deslizado y van a volver a tejer lo mismo que estamos llevando esto. Tres cadenas, un punto alto. Dos cadenas, dos puntos altos. Uno y dos. Y ahora, como les dije, vamos a volver a repetir ahora esta segunda vuelta. Pueden mirar su tejido y empiezan a copiar todo. Tejen una cadena. En este punto que ven acá, otro punto alto. Una cadena. En este punto alto de este grupo de 7, otro punto alto. Una cadena. Dejan un punto sin tejer, pasan al otro, tejen un punto alto. Y vamos a repetir esta secuencia de 3 cuadros, 3 puntos altos. 3 cuadros, 3 puntos altos. Aquí que nos falta, 3 puntos altos. Aquí ya tenemos los 3 cuadros. Ahora de nuevo los 3 cuadros. Una cadena, el primer cuadro. Una cadena, el segundo cuadro. Una cadena, el tercer cuadro. Y así van a repetir nuevamente toda esta vuelta. Igualmente, cuando ya están completando esta vuelta, recuerden que es la misma de la segunda vuelta, todo igualito. Acá al último también tienen que sacar 3 cuadros. Acá tenemos uno. El otro lo tejen encima de las 3 cadenas. Ahí tienen 2 cuadros, hacen una cadena y empatan con un punto deslizado y tienen los 3 cuadros. Luego van a volver a repetir también todo igualito lo que hemos tejido en esta tercera fila de color rosado, que habíamos tejido puros cuadros alrededor de toda la vuelta, de la misma manera y de la misma secuencia, todo. Vamos a repetir este punto, un punto deslizado, 3 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, en ese mismo lugar 2 puntos altos. Ahora, ¿qué les dije? Puros cuadros. Una cadena, el primer cuadro se teje de encima de este punto alto. Luego una cadena y en cada punto alto, otro punto alto. Y una cadena, otra vez un punto alto. Una cadena, aquí tejen un punto alto aquí. Una cadena, no tejen aquí, pasan al otro. Luego una cadena y así continúan todo. Van a tejer lo mismo de esta tercera vuelta, todo igualito. Todo, no hay ninguna novedad, van a tejer lo mismo. El punto se está repitiendo, solo que estamos en otro color. Ahora cuando pasemos al otro color, tal como está aquí, vamos a hacer el cambio de color ahora a rosado. Y vamos a empezar a sacar estos arbolitos. Cuando ya están completando esta vuelta, igualmente tejen una cadena y encima de estas 3 cadenas un punto alto, una cadena y en la tercera cadenita un punto deslizado. Dentro hacen un punto deslizado, una cadena y cortan el hilo porque vamos a hacer el cambio de color. Este cambio de color ustedes lo van a hacer cada 4 vueltas, solo al empezar se hacen 3, luego 4, igualmente 4 rosados, 4 blancos, 4 rosados. Y así la cantidad que ustedes deseen. Ahora vamos a hacer el cambio de color por el rosadito. Y con este rosadito vamos a empezar a sacar estas figuritas de arbolitos. Para eso ya tenemos toda esta base tejida. Como ven ahí, esto nos sirve para sacar esta figura. Igualmente, como hemos empatado el color blanco, van a hacer con el color rosado. Meten el ganchillo, jalan al hilo y van a levantar 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Y van a repetir todo este mismo punto. Un punto alto, 2 cadenas, en ese mismo lugar, 2 puntos altos. 1 y 2. Luego, esta vuelta es la misma que tienen aquí. Ustedes miren su tejido y van a repetir todo igualito. Esto viene a ser esto. Luego que tejimos una cadenita, 3 puntos altos, debajo de cada punto alto. Lo mismo van a repetir, una cadena, un punto alto. ¿Cuántos hay? Hay 3. Entonces, de la misma manera van a mirar dónde han enganchado y ahí van a tejer. Aquí están esos 3 puntos altos, tal como los tenemos aquí de color blanco. Ahora tejimos 2 cadenas y sacamos el punto. 2 cadenas.
Vamos a tejer en este cuadro, en este que está debajo, en el del centro, este que ven aquí y el que está encima, de la misma forma como hemos tejido este. Primero con una lazada, 1, 2 lazadas y 3 lazadas. Ahora en el cuadro que está debajo, 1, 2, 3. Ahora en este cuadro, 1, 2 y 3. Ahora en este cuadro que ven acá, 1, 2, 3. Y por último en este cuadro que está encima de este, 1, 2 y 3. Una vez que tienen todo eso, una lazada y hacen pasar todos los puntos. Una última y hacen pasar todo. Tal como les expliqué este blanco. Es lo mismo y como ven ya nos salió la misma figura de diferente color. Luego hacen dos cadenas, tal como está aquí, dos cadenas y ahora tres puntos altos debajo del cuadro. Lo mismo van a repetir mirando su tejido, ya que estamos repitiendo. Ahí está, estos tres puntos altos representan estos. Luego que tejimos dos cadenas y de nuevo el mismo punto, dos cadenas y de nuevo el mismo punto. Vamos a rellenar en estos dos, en este y en estos dos. 1, 2, 3. De nuevo. 1, 2 y 3. En el que está en el centro. 1, 2, 3. Nuevamente. 1, 2, 3. Ahora el que está acá encima. 1, 2 y 3. Y jalan todo. Todo menos las cadenas. Luego una lazada y hacen pasar todo. Luego dos cadenitas y lo mismo. Vuelven a repetir lo mismo. Es un arbolito, tres puntos altos. Un arbolito, tres puntos altos. La misma secuencia toda la vuelta. Y así van a repetir ustedes todo este punto. Cada arbolito queda debajo del anterior. Y aquí van a ir los aumentos. Conforme van avanzando, poco a poco repitiendo el mismo punto, todo les va a quedar así, aumentado ya. Como ven, ahí se ve el punto. Toda esta vuelta continúan y van a empatar acá. Y van a volver a repetir cada vuelta. Después de este rosado, continúa este. El de 7 puntos altos, una cadena, 7 puntos altos. Ustedes ya repiten lo mismo. La única diferencia de este punto son estas 4 vueltas que ven aquí. Luego las otras 4 ya las acabamos de repetir. Es lo mismo. Ustedes sigan la misma secuencia en cada vuelta y su tejido va a ir creciendo. Y como ven, se va formando el ponchito. Una vez que completan toda la vuelta, les va a quedar de esta forma. Y como ven, ya aparece un pequeño poncho. Ustedes, una vez que se han quedado en esta vuelta, van a continuar tejiendo la vuelta que sigue después de estas figuras. Van a hacer de cuenta que esto es esto, el de aquí. Entonces, si esta vuelta viene a ser esta, ustedes van a tejer en la vuelta que sigue esto, todo igualito, todo tal como está. Van a volver a repetir todo el mismo punto. Y así van a ir repitiendo vuelta por vuelta conforme van avanzando el poncho. Cuando avanzan un poco más el ponchito, les va a ir quedando de esta forma. Como ven, nos habíamos quedado en este lado, en estos arbolitos o en estas figuritas. Solo he continuado tal como les dije cada vuelta. Después de esta vuelta tejí 7 puntos altos, una cadena, 7 puntos altos. Lo mismo que correspondía después de esta flor, toda esta vuelta. Y así fui repitiendo cada vuelta. Cada 4 vueltas hacen el cambio de color. Como ven aquí he avanzado 4 vueltas de color blanco, 4 vueltas de color rosado, 4 vueltas de color blanco. Y así ustedes van a ir continuando toda la cantidad de largo del poncho que desean. Para saber el largo del poncho simplemente miden a la persona a la cual están tejiendo el ponchito y lo terminan en un tamaño determinado, de acuerdo al gusto. Este ponchito que hemos tejido es una muestra, es pequeñito, pero yo les he dado las medidas exactas para que tejan los ponchos. Ahora, una vez que terminan todo de tejer el poncho, se van a quedar en esta vuelta. Tejen las 4 vueltas que corresponde al color rosado cuando cambian de color. Como ven ahí,
cuatro vueltas y a la vuelta que sigue correspondería tejer con el color blanco. Pero cuando ya terminan, ya no es necesario que pongan el blanco, simplemente le dan otra vuelta de cuadros y ahí lo terminan su ponchito, tal como tenemos en el poncho de 6 meses a un añito. Como ven aquí en el poncho de 6 meses a un añito, está todo terminado. Lo que les he enseñado es toda esta parte del poncho. Igualmente, como les indiqué en la muestra, la van a terminar con cuadros. Tejen 4 vueltas de color rosado después del blanco y la última vuelta la completan con cuadros. Toda la vuelta. Y eso sería todo con respecto al ponchito. Ahora, este cuello lo pueden encontrar también en un video que ya tejimos en el canal en otro poncho. De ahí nada más lo aplican porque es la misma explicación. Igualmente los flecos. En la descripción del video voy a dejar los enlaces de cómo tejer el cuello del poncho y cómo hacer y poner estos flecos al poncho. Ahí van a encontrar los videos. Espero les haya gustado el video y ya nos vemos en otros videos.